Buenas tardes, a nosotros nos correspondió el grupo número 3, los cuales estamos conformados por mi compañero Fabián Garay, mi compañero José Fernández y mi compañero David Cardona, que es el encargado de la cámara. A nosotros nos va a hacer lo del péndulo, nosotros investigamos y todo, colocamos una tabla a nivel, la cual colocamos un transportador en el índice cero para poder medir. Tiene una longitud la cuerda de 45 centímetros de longitud y vamos a comenzar con explicar un poquito de la tabla. En la tabla vamos a tomar 10 mediciones, tiene un tiempo total de oscilaciones en segundos. Tiene un tiempo de una sola oscilación, el tiempo de media aritmética. De la media aritmética, vamos a sacar la media aritmética de los tiempos de error absoluto y error relativo. Vamos a tomar un grado de 10 centímetros y número de oscilaciones van a ser de 20. Pues bueno, vamos a comenzar. Mi compañero ya tiene el cronómetro en cero y yo voy a colocar el péndulo en 10 centímetros. De 10 grados. Bueno, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto en total nos dio 29.25 segundos. Entonces esto lo colocamos acá en nuestra tabla. Vamos a hacer lo mismo 10 veces más. Listo, esto lo vamos a hacer 10 veces más. Vamos ahora a tomar solo el tiempo de una sola oscilación. Entonces vamos a estar muy pendientes. Listo, otra vez tenemos el cronómetro en cero. Vuelvo a colocar un grado de 10 grados. Y a la 1, a las 2 y a las 3. 1, esto nos da un total de 1.33. También lo vamos a colocar acá en la tabla. Segundos. Listo. Entonces, vamos a volver a tomar por segunda vez el número de oscilaciones. 20 oscilaciones a la 1, a las 2 y a las 3. 1, 6, 17, 18, 19 y 20. Esto nos da 29.26, muy aproximado al primer valor. Lo colocamos en la tabla. Y lo repetiremos otras 8 veces. Listo. Entonces vamos a volverlo a repetir. Otra vez está en cero el cronómetro y tengo un ángulo de 10. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2 y 20. 29.18. Listo. 29.18. Lo anotamos acá en la tabla. Tercer valor. Y lo repetiremos ya. Números muy feos. Lo que en el camino está 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pausamos el cronómetro y esto nos da 28 segundos, 77, que fue ya este nuestro último valor, nuestra última medición, que fue la décima. Y esa fue la manera en la que realizamos nuestros primeros valores de la tabla para realizar la media aritmética, error absoluto y error relativo.